queridas adictas al maquillaje, lo prometido es deuda y sobre todo para aquellos chicos suscriptores que me pusieron sus comentarios al respecto de las inyecciones que me puse en mis labios, las cuales son totalmente falsas. Les comentaba en el video anterior que es solamente magia del maquillaje, porque hay muchas cosas que podemos lograr con el maquillaje, tanto vernos muy bonitas como lograr el efecto contrario. Maquillaje, si no lo sabemos usar, híjole, podemos vernos también pues no muy bien. Y bueno, mis estimados suscriptores, hoy nada más quiero compartirles cómo es que yo puedo hacer mis labios un poquito más gruesos, más pulposos y más besables para aquellas chicas que quieren tener sus labios un poquito más gruesos. Pues sí, podemos lograr ese efecto únicamente con el maquillaje, sin necesidad de estar gastando tanto dinero y sin necesidad de estarnos maltratando nuestro bello rostro. No necesitamos hacer tantas cosas milagrosas o invertir tanto dinero o arriesgar nuestra propia salud o nuestro propio rostro, sino que solo necesitamos maquillaje. Entonces no me voy a extender más y les voy a dar los pasos que utilicé para crear esos labios súper besables, súper bonitos y gruesos que a los chicos les encantan. Los primeros productos que nosotros necesitamos para hacer esos labios más gruesos son delineadores. Yo aquí tengo dos delineadores, este que les enseñé ayer con el look natural de la marca Jordana y este que es de la marca Clean Color. Ustedes pueden utilizar los delineadores de las marcas que ustedes tengan, eso es lo de menos. Lo que sí es importante es que el delineador tiene que ser ya sea totalmente nude, porque al final de cuentas puedes utilizar cualquier tono de labial y no se va a ver, simplemente lo vas a utilizar para hacer la línea que te va a servir de margen y no pasar un poquito más allá de lo que nosotros debemos maquillar. O tiene que ser también del tono similar o más posiblemente exacto al tono de labial que nosotros vamos a colocar ese día en nuestros labios. Otro de los productos que es muy importante que tengamos en casa es el bálsamo labial. Igual, de la marca que ustedes tengan en casa, cualquiera pueden utilizar. Esto es muy importante porque nos va a mantener nuestros labios súper hidratados y se van a ver más bonitos y van a ser mucho más besables. Y el tercer producto que necesitamos son nuestros labiales. Para hacer ese efecto necesitamos tener principalmente labiales de un tipo que son los líquidos que terminan en mate. Puedes tener este efecto también con cualquier otro tipo de labial, pero los que son líquidos con terminación mate se prestan bastante bien para crear ese efecto que nosotros estamos deseando. Entonces yo les recomiendo que si van a hacer esto, es muy importante que utilicen este tipo de labiales que son líquidos y que terminan aquí, que fue el que me regalaron cuando me fui de compras en el Buen Fin en la tienda de cosméticos Andreas. Sí, me fui de compras, no sé, lo siento mucho. Y bueno, este fue uno de los labiales que me regalaron, ¿no? Porque yo no había probado los labiales de la marca Quejel Jalibe. Esta es una línea de labiales que es indeleble, una vez que lo colocas se queda ahí pegado todo el día. Yo ya lo probé, fue el que me puse el día que hice el video del tag de las cosas, curiosidades y secretos de las makeup youtubers, y fue cuando me comentaron que por qué tenía los labios así y que por qué si me los había inyectado y que no sé qué. Bueno, no tiene nada que ver que sea este labial, simplemente es que este labial también es de los típicos que son líquidos y que secan totalmente, se quedan pegados a tus labios, son indelebles. Y este labial no tiene una terminación mate, su terminación es metálica, pero se queda pegada. Los labiales que yo recomiendo son estos de la marca NYX, que también me gusta la línea Lingerie, es muy buena, me encanta esta línea. Y también secan en mate, son muy cremositos, no resecan los labios y tienen la misma función. Su aplicador es un poquito más largo y es uno de los labiales que a mí me encantan. Sus tonos son muy bonitos, la línea Lingerie tiene tonos bastante nude que se acoplan a cualquier tipo de piel y la verdad vale la pena adquirirlos. Y me gusta porque de igual manera una vez que los colocas en tus labios no se vuelven pegajosos y a la hora de que tú los juntas no se despegan ni se va el producto. Los labiales
favoritos que son líquidos e indelebles y que se quedan todo el tiempo en tus labios y que son mis favoritos son estos de la marca Wet n Wild, los Liquid Katsu, que son mis favoritos, la verdad se los recomiendo estos al 100. Entonces vamos a pasar a la creación del maquillaje de unos labios gruesos, súper ricos y sensuales. Lo primero que voy a hacer es hidratar mis labios. Y voy a estar utilizando este delineador, que es en un tono rosita. Este es el que voy a estar utilizando. Y lo que tenemos que hacer nosotros es delinear un poquito arriba de nuestra línea natural de los labios, ¿ok? Nosotros por lo regular maquillamos esta línea, ¿ok? Nosotros para conseguir los labios más gruesos tenemos que delinear si acaso un poquitito, no sé en centímetros, milímetros, cuánto sea, pero sí quiero que observen bien que es un poquito más afuera de la línea natural de nuestros labios. Esto hay que hacerlo con sumo cuidado porque si nosotros delineamos un poquito más, sí es recomendable que lo corrijamos porque en lugar de verse unos labios frondosos y muy bonitos, nos vamos a ver como unos pececitos así súper trompuditos y súper bemones, entonces eso también ya no se va a ver bonito, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha paciencia para hacer este delineado. No sé si puedan notar que la línea natural, voy a borrar esto, si puedan notar que la línea natural de mis labios está aquí abajo. ¿Sí lo ven? Bueno, esta es mi línea natural y yo a la hora de delinear lo estoy haciendo más arriba. De igual manera, abajo tenemos dos opciones, o delineamos normalmente nuestra línea natural para que nosotros podamos ya sea solamente resaltar el labio superior o si queremos hacer los dos, todo lo que es nuestra boca. Entonces sí es importante que nosotros tomemos esa decisión, si queremos que todo se vea más grande, entonces delineamos un poquito igual abajo la línea natural sobre delineando la línea natural de nuestros labios, o si solamente queremos resaltar el labio superior, delineamos afuerita de la línea natural de nuestros labios en ella, o si solamente queremos resaltar el labio inferior, el de arriba lo delineamos normal y el de abajo lo hacemos un poquito más afuerita de la línea natural de nuestros labios. En este caso yo quiero que la boca completa sea un poquito más gruesa. Esta parte que yo marqué aquí es la línea natural de mis labios. Yo lo que voy a hacer es bajarla un poquito más. Y ahora sí estoy pareciendo Angelina Jolie. Ok, una vez que ya hemos delineado nuestros labios, es importante recordarles que hace muchos años el delineado se notaba, era diferente el color del delineado al del labial que nosotros vamos a ocupar dentro cuando rellenamos. Eso obviamente ya no está en tendencia, a menos de que regresemos en el tiempo. Entonces sí es muy importante que busquemos el delineador del tono que nosotros vamos a aplicar de labios, o si se asemeja, difuminarlo y combinarlo nada más para que el delineador sea ese margen que nos va a guiar para cuando nosotros vayamos a rellenar nuestros labios y no abarquemos otras partes del rostro. Ahora sí voy a tomar mi labial, el tono que yo desee utilizar, que en este caso tiene que ser muy parecido al que yo coloqué, y voy a rellenar mis labios. En esta ocasión, para que vean que no tiene que ver el tipo de labial, porque la otra vez utilicé este que está aquí, que es el de Queja Vive,
fue el que me vieron utilizar en el video antepasado. Voy a estar utilizando el de NYX, es el de la línea Lingerie, que también les digo seca en mate. Y para que vean que no tiene que ver el si es metálico o si es mate, simplemente es la técnica del delineado de nuestros labios para que se vean un poquito más gruesos y pulposos. Y bueno, mis estimadas adictas al maquillaje, si se dan cuenta, ya nuestros labios estilo Angelina Jolie están listos para ser besados y son unos pasos muy sencillos, no necesitamos de cirugía, no necesitamos de otras cosas, pero lo que sí necesitamos es del maquillaje. Si les ha gustado este video tutorial, les recuerdo que no se vayan antes sin haberme dejado un like si les ha servido de mucho este video tutorial o si les ha gustado tan solo ver mis hermosos labios pulposos o mi hermosa carita de ángel de niña buena o inocente, o por la razón que sea que ustedes quieran dejarme un like, pero déjenme un like y tampoco se vayan a otro canal o a otro video sin antes haberse suscrito a mi canal o comentar para que también yo sepa que han visto mi video, porque muchas veces los ven pero ni siquiera sé quiénes son las personas que me están visitando. Entonces, mis chicos y chicas, en la cajita de descripción también les dejo los enlaces a mis redes sociales. Recuerden que en Facebook me encuentran como Makeup Addiction by Jessica Flowers y en Instagram me van a encontrar como Makeup Addiction-N. Espero que les haya gustado este video. Nos estaremos viendo en el próximo video tutorial. Les deseo bonito día, bonita tarde, bonita noche. En donde sea que estén, a la hora que estén, los quiero mucho. Les mando las mejores vibras, muchas bendiciones y se va la Flowers. Bye.